Señores integrantes del Consejo Consultivo del Transporte Público del Estado de Aguascalientes, protestan cumplir el cargo honorario que hoy se les confiere, con la máxima diligencia, responsabilidad y objetividad. Si así lo hacen, que el Estado y la sociedad en general se lo reconozca, sino que se los demande. Protestan. Sí, protesto. Enhorabuena y muchas felicidades. Al darnos cuenta de las grandes necesidades y el retraso que hay que aceptarlo, por falta de muchas cosas y no voltear más para atrás, pero sí el retraso que tiene el transporte público hace que este sexenio le demos toda la prioridad, que sea una de las principales o de los principales proyectos en los que vamos a invertirle y vamos a sacar cosas buenas, siempre en consenso con cada uno de ustedes como modalidad. Y que entendamos que no solamente el transporte público es la capital, que también no solo también Jesús María, que ya está conurbado, o San Francisco de los Romos, sino también dar un proyecto de movilidad a todo el Estado, que es este el plan que tenemos y es el compromiso que hicimos y vamos a cumplir. Entonces, vamos a dejar las cosas claras, que realmente toda la sociedad esté al pendiente de, más bien que todos ustedes los involucrados sepan cómo se van a manejar las reglas a partir de este sexenio, con una gran transparencia. No vengo a beneficiar a ningún sector en específico, o sea, y lo saben cada una de las agrupaciones, o sea, vengo para que las cosas se hagan bien, que se hagan transparentes, que sean aquellos beneficios para la sociedad en general y que sean las concesiones para quien realmente se dedique a esto y ya ha sudado la camiseta en esto, ¿eh? Y por eso la participación ciudadana nos da esa transparencia en que ustedes estén involucrados en las reglas que se van a establecer para que en los 6 años caminemos con una gran transparencia para la sociedad y cambiemos las cosas a como se venían manejando.